Bueno, estamos con Germán y con Cristina. ¿Cuáles serían los reclamos por la despenalización de la marihuana? Primero, en principal, la no criminalización del consumidor. En especial, el cambio de la ley de estupefacientes. La creación de banco de semillas, no, de organizaciones que puedan tener banco de semillas, que es el lugar donde pueden acceder a las semillas para el autocultivo, el cortar con el circuito del narcotráfico a través de fomentar el autocultivo y principalmente que se detengan los casos por tenencia simple y también que se deje de invertir en la investigación en los casos de tenencia simple, en los cuales se invierte una gran cantidad de tiempo, de mano de obra, también de dinero, de partidas presupuestarias para que policías, por ejemplo, se estén investigando o estén buscando al consumidor y no al narcotraficante. Y también que a nivel salud, se traten las adicciones. No una persona que es adicta se lo trate como un criminal o se le hable una causa penal, sino que tenga un acceso a la salud libre y gratuito y se pueda atender su adicción. Y siempre la diferencia del adicto del consumidor. Esta marcha se está conmemorando a nivel mundial, ¿no? Sí. ¿Hay algunas similitudes con los reclamos en otros países? ¿Cómo es la situación de Argentina en relación con el exterior, ya sea en Europa o al interior de América Latina? El caso más similar es Uruguay, caso que más similitudes tenemos, primero por una cuestión cultural y segundo por una cuestión de la ley también, la ley que se sancionó en Uruguay o la ley que tiene media sanción, me parece que en Uruguay todavía no está completa, tiene una sanción completa, es muy similar a la ley que se está llevando por los diferentes partidos ahora en el Congreso. ¿Qué pasó? Sin embargo, en toda Latinoamérica se está abriendo y la marcha está en Santiago de Chile, la marcha también está en Lima, está en Brasil, pero bueno, esos países tienen como una legislación diferente a nosotros. Brasil tiene en el caso de lo que sería tenencia o tráfico, Brasil tiene como una ley mucho más marcada, pero quizá la policía actúa menos. En el caso de acá en la Argentina hay muchos casos por tenencia simple. ¿Cómo es la respuesta con respecto a otros sectores de la sociedad en cuanto al reclamo de ustedes? ¿Se solidariza? ¿Opinan en base al desconocimiento? ¿Qué piensan acerca de esto? Y con respecto al año pasado, por ejemplo, se nota que la gente tiene mucha más información este año, como que ha dejado de ser el tabú. El año pasado cuando la organizamos, que fue la primera vez que organizamos la marcha, los comentarios eran totalmente desde la desinformación. Era re difícil debatir, porque hicieron un debate que salió por la tele, organizado por ese canal, y entonces como que lo vimos, que eso, a nosotros nos grabaron también, y como que se debatía mucho desde la desinformación. Y ahora ha ido Matías, lo invitaron a un programa y todas las preguntas se notaban que tenían información, o sea, que eran como algo más productivo, o sea, habían leído, estaban mucho más informados, no eran preguntas incoherentes, o sea, porque a veces como... Sí, no, igualmente se ve no solamente acá en San Luis, sino se ve en toda la Argentina. Se ve que se corren tiempos de una apertura, una apertura por lo menos de la cabeza de los jóvenes. No digo una apertura desde el gobierno, una apertura de la cabeza de los jóvenes de decir, bueno, me pongo la camiseta y voy a participar políticamente. No se tiene más miedo de participar políticamente. Me parece que si hoy en día se convocan hoy jóvenes para reclamar su derecho como consumidor, su derecho como que no se lo tilde, de que el Estado no te ponga un tilde por hacer algo diferente a lo que la ley estipula que puede llegar a ser nocivo. Porque recordemos que la personalidad adictiva es una cosa y el consumidor de marihuana es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Se confunde mucho y es lo que
es por lo que entran en confusión todas. La desinformación hace que las personas caigan en el sentido común de decir todas las drogas son iguales y ven igual al cogollo de marihuana que ven igual a la cocaína, a, bueno, al paco, como va todo al mismo proveedor, consideran que es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Es uno de los principales errores en los cuales se cae. ¿Y ustedes ven que hay un ánimo del gobierno nacional de algún modo de satisfacer las demandas y los reclamos en cuanto a la despenalización de la marihuana? Hay un ánimo de escuchar. Yo no creo que haya un ánimo en cuanto puntualmente a la marihuana. Hay un ánimo de escuchar y que hace, me parece que el grupo social que haga, para decirlo en castellano, lobby político, que se mueva políticamente y que reclame sus derechos, debe ser escuchado. Sea, en este caso, los consumidores de marihuana, sean los homosexuales, sean las mujeres en el caso de la violencia de género. Se están abriendo las puertas para que la legislación empiece a abarcar a más lugares de la sociedad que no está mirando. Ustedes son de Cannabis San Luis. Cuéntenme un poco de la agrupación, cuál es la identidad, qué actividades realizan. En realidad, Cannabis San Luis somos autoconvocados, no es una agrupación. En realidad nos manejamos, o sea, lo que utilizamos el Facebook como medio de comunicación, porque no, como no somos un partido político, una agrupación, no tenemos fondos, para hacer panfletería, qué sé yo. Entonces, con Cannabis San Luis difundimos, es mucho más económico para nosotros la difusión, y de ahí también nos comunicamos con toda la gente. Pero nos hemos juntado, hicimos una mateada para organizar la marcha, hicimos un cine debate, que miramos el documental Gras en la Casa Azul, y hicimos una fiesta para juntar plata para poder cubrir todo lo que era la panfletería y los aerosoles para las banderas y eso. ¿Y actividades a futuro en cuanto a Cannabis San Luis? Y estamos planeando más cine debate con otros documentales que proponga la gente. Está abierto a que todos opinen o sugieran algún documental en Cannabis San Luis. También se van a dictar clínicas de cultivo, porque también otro proyecto de nosotros es que todo el mundo cultive, o sea, que no terminar con el narcotráfico, pero de esa forma, cultivando, y también con los daños nocivos que te genera comprar un prensado que tiene un montón de tóxicos y no sabes lo que estás consumiendo. Entonces promovemos mucho el autocultivo. Entonces la idea era a mediados de año hacer clínicas de cultivo, empezando con lo básico y quizás también después seguir con cultivo interior, indoor, que es ya como más sofisticado, pero yendo de a poco, digamos.